es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre. De mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Alza la gloria, alza la hacia la gloria, por siempre amé. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre amé. Y quejas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la siempre. Dios bendiga en esta tarde a todos mis hermanos que están conectados en esta plataforma, Facebook, radio, que tengan las más ricas bendiciones del Dios Altísimo en este día para usted y para todos los que Dios vaya llamando a través de esta comunicación. Así que Dios les bendiga. Mi nombre es Mauricio, el hermano Mauricio, y en esta tarde vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. Esta palabra que gloria cambia, que transforma, que liberta, bendice. Así que mi nombre es Mauricio Rebeco, pertenezco a la congregación Ama a tu prójimo como a ti mismo, donde está mi siervo el pastor Eduardo González y la pastora Débora. Y puedo llegar a este lugar gracias a la voluntad de Papá Dios que me trajo en este día para compartir un mensaje a su vida, un mensaje a su corazón, y le damos gracias al Señor por esto y vamos a orar delante de la presencia del Señor para que Él haga todo conforme su voluntad.
para que Él vaya llenando cada corazón, vaya haciendo milagros, vaya Él restaurando y sanando y libertando, y que haga su voluntad en esta tarde. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos gracias. Padre mío, le damos gracias en esta tarde por un día de vida, un día donde tu misericordia son renovadas, Señor. Gracias porque pudimos abrir los ojos, Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos das la oportunidad de adorarte, Señor. Padre mío, en esta tarde, Dios del cielo, toma tú el control, el dominio, Dios de gloria absoluto, de este lugar, Dios del cielo. Que tu palabra, Dios del cielo, fluya, Dios del cielo. Que tu palabra cambie, que tu palabra transforme, que tu palabra dé fuerza, Dios del cielo. Padre mío, que tu palabra consuele, que tu palabra llene cada corazón de mis hermanos. Que tu palabra, Dios de gloria, Padre mío, traspase límites, Dios del cielo. Que tu palabra traiga a aquel que está caído, Dios de gloria, aquel que está cansado, Dios de gloria, aquel, Dios del cielo, que no te conoce, Dios del cielo. Padre mío, en este día, Padre mío, declaramos tu victoria, Dios del cielo. Declaramos tu amor y tu bendición, Padre mío, y todo lo dejamos en las manos poderosas tuyas, Dios de gloria, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a alabanzar. Señor,
sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta tarde. Declarando la victoria, la bendición de Dios sobre su vida y sobre mi vida en esta noche. Declarando que hay un Dios maravilloso que te ama y que nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado y con amor eterno te ha amado. Que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a estar dando comienzo a la poderosísima palabra de Dios. Esta palabra que transforma, esta palabra que cambia, que restaura, que sana, esta palabra que todo pasará, mas su palabra permanecerá. Que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Romanos 8, capítulo 28. Y lleva por subtítulo Más que vencedores. Más que vencedores. Y la vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito ante muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí dice un signo de pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios bendiga su hermosa palabra. Que Dios vaya llenando en esta noche su corazón, su vida. Que Dios llene de bendiciones su hogar, su casa, lo suyo. Más que vencedores. Oiga, Dios le dice a usted y me dice a mí que somos más que vencedores. Oh, qué lindo es el Señor. Qué es hermoso el Señor en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de tristeza. Te dice a ti y me dice a mí que somos más que vencedores. Oiga, y sabemos esto, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Oiga, hay que amar a este Dios maravilloso con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con nuestra vida. Hay que amar a este Dios maravilloso. Y como le amamos, oiga, como le amamos, tenemos que buscarle, tenemos que conocerle. Que Dios le bendiga. Hay que conocer a este Dios maravilloso. Oiga, esto igual que un noviazgo. Oiga, antes de poder amar a su novia, a su esposa, la que es hoy día, usted tuvo que conocerla. Oiga, hay un Dios maravilloso que le ama a usted y me ama a mí, le está dándole a usted la bendición en esta noche. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Oiga, conocer, amar y servir.
Oiga, ¿sabe qué? Hay un Dios que le ama a usted y nos dice hoy día que somos más que vencedores. Oiga, el apóstol hablaba esta palabra, un hombre que había pasado muchas cosas, y le decía al pueblo que con Dios somos más que vencedores. Que Dios le bendiga. Tenemos que amar a este Dios maravilloso con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Oiga, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, según el propósito que son llamados. Yo creo que hay un propósito en tu vida, a ti que estás escuchando, a ti que estás en tu casa, a ti que estás aquí. Oiga, Dios tiene un propósito en tu vida y la va a cumplir, aleluya. Porque sabiendo esto, que el que comienza la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta su venida. Oiga, sabiendo esto, que hay un Dios maravilloso que nunca te dejará, nunca te desamparará, y está como poderoso gigante. Oiga, que nos separará del amor de Dios. Este hombre hablaba a la iglesia de los romanos. Tribulación, hambre, desnudez, cárceles. Este hombre pasó muchas cosas. Yo no sé lo que está pasando en tu vida hoy en día, pero déjame decirte que hay un Dios poderoso que te toma en su mano y le dice que contigo, oiga, tú eres más que vencedor, aleluya. No sé lo que está sucediendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia. A lo mejor has pasado enfermedades, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un Dios que nunca te ha dejado. Y esos momentos difíciles Dios ha estado contigo. Y Dios está bendiciendo tu vida. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Que Dios les bendiga en esta noche. Este hombre predicaba a la iglesia de los romanos, un hombre que pasó cárceles, que pasó azotes, desvelo. Oigan, Filipo, lo tomaron preso a este hombre por predicar su palabra, por predicar del amor de Dios, por predicar a Jesucristo. Fue encarcelado, azotado y llevado al calabozo de más adentro, me dice la Escritura, y poniendo sus pies en cebo. Pero sabe que este hombre en la adversidad, oiga, cantaba y oraba al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabía que había un propósito de haber sido llevado a ese lugar. Oiga, y mientras él cantaba, él oraba con Sila en ese lugar, oiga, hubo como un gran terremoto. Oiga, los presos oían, oiga. Y Dios obraba milagro. Dios obra milagro. En la situación que tú te encuentres, Dios obra milagro. Que todo lo adverso lo transforma en bendición, aleluya. Todo lo adverso lo transforma en bendición. Oiga, hay un Dios maravilloso que está llenando corazón en esta noche. No sé por lo que tú has pasado, pero déjame decirte que nunca Dios te ha desamparado y que todo esto reabunda más para el progreso en el Evangelio, porque tú vas a levantar los brazos de aquellos que están caídos. Vas a decirle al mundo que hay un Dios que cambia, que transforma, que liberta al hombre. Que Dios le bendiga. Toda situación adversa Dios la transforma en bendición. No sé lo que está sucediendo hoy en tu vida, en tu casa, en tu hogar. A lo mejor hay necesidad.
A lo mejor hay pleito. Pero déjame decirte, tú alaba, tú alaba, tú alaba, tú alaba, Dios poderoso, que hay respuesta para tu vida en esta noche. Porque Él te dice, soy más que vencedor, eres más que vencedor. Que Dios le bendiga. ¿Sabe que un hombre vencedor no nace siendo vencedor? El hombre que es más que vencedor pasa etapas. Había un hombre llamado David, pastor de oveja. Pastor de oveja. Pero él, mientras pastoreaba la oveja, alababa al Rey de Reyes y Señor de Reyes y Señor de Señores. Oiga. Y en ese tiempo se había desatado la guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y de parte del pueblo de los filisteos había un gigante llamado Goliat. Usted conoce esta historia. Usted ha escuchado esta historia. Pero lo que no ha escuchado, que a David Dios lo hizo más que vencedor. De ahí donde cuidaba las ovejas, su padre Isaí le dijo, hijo, llévale comida a tus hermanos que están en batalla. Para resumir esto, este niño, este jovencito, le llevó alimento a sus hermanos que estaban en batalla. Oiga, y vio aquel gigante. Oiga, vio aquel gigante que desafiaba los escuadrones del Dios viviente. Yo no sé quién está desafiando tu vida en este día, pero déjame decirte que el que está en ti, el que está en mí, es más poderoso que ellos. Aleluya. Que Dios les bendiga. Oiga, y vio aquel gigante y le dijo, oye, tú gigante, se enfrentó a aquel gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, y arrojando una piedra. Oiga, derribó aquel gigante. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es posible en el Señor. No hay nada imposible para Dios. Dios está contigo. No importando lo que tú estás pasando, solo importando que hay un Dios maravilloso que pelea a tu favor, que no te dejará y no te desamparará en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, en tiempos de pandemia. Déjame decirte que te dice que eres más que vencedor. Que eres más que vencedor. Voy a orar por ti, por tu familia, para que esta bendición llene tu casa, llene a los tuyos. No sé qué estás necesitando. A lo mejor estás sin trabajo. A lo mejor se han levantado contra ti. Pero déjame decirte que Dios está por ti. Y tómate de la bendición. Que nada nos separará del amor de Cristo. Ni espada, ni desnudez, ni tren, ni tribulación, ni toda cosa creada te podrá apartar del amor de nuestro Señor, porque el que comenzó en ti lo terminará y te llevará de su mano, y tú le dirás, gracias papá, aquí estoy, gracias. Llénate, oh, bendice al Señor. Gloria a Dios para siempre.
vamos a orar por ti. Vamos a orar por el pueblo de Dios, por los siervos. Que hay que levantarle las manos a aquellos siervos que hablan la palabra del Señor. Por aquellos siervos que ruegan por tu vida. Vamos a orar por tu familia que va a venir a los caminos del Señor. Vamos a orar por tu hogar, para que ángeles acampen alrededor de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hay un Dios maravilloso que te está abrazando en este día. A ti te dice que hay un propósito en su vida y en mi vida, y esos propósitos están acá. Que Dios les bendiga. Están acá en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en este día a todos mis hermanos. Que Dios les guarde. Gracias, siervo. Gloria a Dios para siempre. Más que vencedores. Qué bonito es el Señor. Le dice, eres más que vencedor, hermana, hermano. Que nada es imposible para Dios. Que Dios toma toda la adversidad y la transforma en bendición. Y esta bendición se llama Cristo Jesús. Y el Dios Padre envía las bendiciones a los hijos de Él a través de Cristo Jesús, a través de su precioso Espíritu Santo. Hay bendición para ti en esta noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que nos separará del amor de Dios. Nada, porque Dios está contigo. Dios está con usted y Dios está conmigo. Vamos a orarle al Señor. Padre celestial, Dios del cielo, Dios amado. Tú nos dices que somos más que vencedores, Señor. Gracias porque lo creo con todo mi corazón, Señor. Que hoy día nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Gracias porque no importando qué tipo de adversidad, qué tipo de dolor, nada, Padre mío, nos podrá apartar de tu amor, Dios del cielo. Y que todo esto se transforme en bendición, Dios del cielo. Padre mío, porque tú estás por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, mi amado, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre mío, porque recibo esta bendición, Señor. Gracias, Padre mío, por bendecir a mis hermanos en sus hogares, a mi hermana. Aquellos que no han tenido fuerza, aquellos que se están levantando para ti. Gracias por bendecir a los pastores, a los siervos de Dios. Gracias por bendecir a los pequeños, a los que nos cuesta demasiado, Señor. Gracias, Dios de gloria, porque esta palabra nos hace más que vencedores, Dios del cielo. Y llena nuestras vidas. Padre mío, gracias por bendecir a aquella mamita que llora por su hijo, Dios del cielo. Gracias por bendecir a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Gracias por bendecir a tu iglesia, Dios del cielo. Padre mío, recibimos esta palabra, esta bendición en nuestro corazón. Gracias, Padre mío, porque somos más que vencedores. Gracias, mi amado, gracias, mi Señor, mi Salvador. Padre mío, que la bendición de Dios recaiga en cada hogar, en cada casa de mis hermanos, de este lugar, Dios del cielo. Padre mío, tu bendición, oh, tu bendición, la que emana del trono de gracia, la que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén, muchas bendiciones. Gloria a Dios para siempre. No descansa, el diablo no. Gloria a Dios para siempre. Gracias a Dios. Amor. Está intentando intimidarte para que te sueltes, pero aquella zarza no deja de arder. Oiga, esa zarza no deja de arder. Agazapado. Gloria a Dios para siempre. Espera el momento. Entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Oh, gloria, 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 ha sido gloria, comprado Dios. A precio de sangre. Gloria a Dios para siempre. Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre. Dios de Israel.
Que Dios les bendiga mucho en esta noche. Un gusto de haber podido compartir la palabra de Dios en este lugar, para sus vidas, para mi vida. Gracias en esta noche porque la he hecho más que vencedor. Declarando la bendición de Dios sobre su hogar, sobre los suyos, sobre su familia. Declarando a este Dios maravilloso que nos ama y que nunca nos ha dejado de amar. Y que el que está con sus brazos extendidos, diciéndole, hija, hijo, yo estoy contigo. Él permanece fiel. Él es amor. Así que le damos gracias a Dios en esta noche por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo. Por aquella alma que Él, que Dios está llamando. Aquellos que está añadiendo para ser salvo. Declarando la bendición sobre su hogar por los milagros que Dios hizo en este día, en esta noche, sobre su hogar, sobre su familia, sobre los suyos. Le damos gracias al Señor, un gusto de haber compartido la bendición de Dios en este lugar a los que se congregan en esta iglesia, a los arcas, al arca de nuestro Señor Jesucristo, a su pastor Nelson y pastora Patricia. Que Dios les bendiga enormemente, la bendición y la paz de Dios para sus vidas. Para mi hermano Raúl, este siervo que lo conocí años atrás y muchos recuerdos lindos de ese lugar. Donde había niños, llegaban de todos lugares y llenaban ese lugar. Y poder seguir orando por ellos para verlo un día. Le damos gracias a Dios porque tenemos una familia grande en Cristo. Y declarando que pronto nos veremos y si no nos vemos, vamos a estar en la presencia del Señor viéndonos. Así que le doy gracias en esta noche y se despide su hermano Mauricio. Un abrazo y muchas bendiciones de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta noche. Muchas bendiciones. Amén. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor, a su milagro en mí. Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y
llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminará en santidad. Quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí.
peleando. Yeah.
Gloria a Dios. Dele toda la gloria al Señor.
Y sus caminos son